Y vamos con una triste noticia para los amantes de la música. Caledonia, así se llama la tienda de discos más longeva en Cuenca y la única que había, pues lamentablemente cierra sus puertas. Tras 25 años, su propietario se retira a un merecido descanso, aunque son muchos los conquenses que le echarán de menos a Javier, así se llama, y a esos discos y vinilos que ya no podrán comprar. Miles de discos vendidos que han hecho felices a mucha gente. En la mano tengo lo que para Javier, el propietario de Caledonia, es su piedra preciosa. Hoy le decimos adiós a este templo de la música que tras 25 años ha hecho tan felices a tanta gente y que ahora crea nostalgia y tristeza. Bueno, es una pena porque lleva muchísimos años abierta. Bueno, desde que he nacido siempre la he visto abierta y de todo. Qué mal, porque es la única tienda que teníamos para comprar los discos y si no los tenía, nos los pedían. Es una pena, sí, claro. De toda la vida, sí. No tenemos nada ya de discos. Y es algo que alegra un poco el corazón. Final de una etapa, pero con orgullo. 25 años. Por supuesto, joder. Son muchos años, la verdad. Son muchos años y, bueno, es más de la mitad de mi vida laboral. Son tantos años que, efectivamente, mucho orgullo y, bueno, llegar al final dignamente, una satisfacción total, de verdad. ¿Qué son para ti las piedras preciosas de Caledonia? Bueno, pues cantidad de grupos, de artistas, sobre todo de canciones. Y las obras, ¿no? Las obras, no solamente la canción como un punto efímero, ¿no? Me da un poco de rabia cuando llega alguien a la tienda, sea quien sea, busque lo que busque, y por alguna razón el disco no está. Jolines, eso es que me lleva a los... Eso da mucha rabia, ¿verdad, Javier? Da mucha rabia, sea quien sea. Como verão, que tu corazón. Salta de repente para ver. La esencia de la música está permanentemente, ¿no? Como diría yo, la emoción, la belleza de la música, ¿no? Aquí, mira esa cajita, bueno, ahí está. Y esto que todo el mundo lo sabe quién es, ¿no? Ahí está. Este, ya que hace mucho tiempo ya no está, pero están sus obras, sus discos, su, en fin, y su bueno. Javier, te emocionas. Sí. Y luego está, por ejemplo, un grupo importantísimo para mí, con el que me hice, digamos, adulto. Probablemente la gente que nos esté viendo, Javier, dirá, pero bueno, con todo el material que tiene y me están diciendo que cierra. Sí. ¿Qué hacemos con todo este stock? Bueno, Javier, lo sé, la verdad. Buscaré soluciones. Ahora mismo no estoy en eso. Ahora simplemente estoy en la recogida, guardarlos y ya pensaré a ver qué hacemos con ello o qué pasa con ello. No lo sé, la verdad. Dime la verdad, Javier. Aquí en esa recogida seguro alguna lágrima se te ha caído. Bueno, sí. Bueno, la nostalgia, ¿no? Pues con ese orgullo y con esa satisfacción nos quedamos y con esa frase, Javier, que has hecho feliz a tantísima cantidad de gente en 25 sí, años. Estoy orgulloso y, bueno, lo sé porque hay mucha gente que me lo comenta, ¿no? Y, bueno, lo siento, sí, así lo manifiesto.